Buenas noches. Gracias, buenas noches y bienvenidos todos a esta noche de domingo. Antes de nada, quisiera darles el resultado del último, diré, veredicto que ustedes nos han enviado. Se trata del programa que dedicamos al Mundial de Fútbol. La pregunta inicial era, ¿pero creen ustedes verdaderamente que España puede ganar el Mundial? Bueno, pues el jugador número 12 del programa, es decir, a aquellos que lo ven y que nos escriben con sus opiniones, ha decidido con sus cartas que el equipo español sí puede ganar el Campeonato Mundial del 82. No por mucho, pero sí lo suficiente como para inclinar la balanza de los votos claramente hacia un lado. 6 de cada 10 personas de las que nos han escrito afirman o creen que España ganará o puede ganar el Campeonato Mundial de Fútbol. Ustedes saben que se inscriben a un cierto apartado que aparecerá en sus pantallas, el 150.176 de Madrid. Pueden enviarnos la opinión, sí, no, lo que ustedes estimen respecto al tema que tratemos en cada programa y pueden solicitar algunas invitaciones si así lo desean. Bueno, el programa de hoy, o el argumento de hoy, o el tema de hoy, pudiera rozar una cierta franja en el grado de, ¿cómo lo digo, señor? No en el grado de lo escabroso o algo así, pero en el grado de lo delicado de un programa. Ustedes saben que este programa se sabe siempre cómo comienza, con una pregunta inicial. No sabemos cómo se desarrolla y no sabemos cómo termina. Por si acaso, y teniendo en cuenta que este programa, el tema, el argumento, puede rozar esa zona que Televisión Española indica con dos rombos en la parte superior de su pantalla, más o menos exactamente ahí, nosotros vamos a poner los dos rombos con una interrogación porque realmente no sabemos qué va a pasar a lo largo del programa. Bueno, vamos al argumento y el tema. Verán ustedes, ese tema o argumento nos ha sido sugerido por una frase que se oye frecuentemente y que se lee en periódicos de España desde hace unos 6 o 7 años y que antes pues se oía bastante poco y que desde luego casi nunca se leía. He aquí una muestra de esa frase. Es de uno de estos días pasados, es de un periódico de Madrid, el diario 16, me parece. Es una entrevista con Claudia Cardinale y es un titular que dice: solo me desnudaré si lo exige el guión. Bueno, pues convirtamos esa frase en la pregunta inicial del programa de esta noche, que será a saber: desnudos sí, si lo exige el guión. Y demos la primera palabra, el primer turno, el primer tiempo, el primer minuto a un compañero de la prensa, a Gabriel Jaraba, del periódico de Barcelona. Adelante, tu turno. Buenas noches. Cuando los españoles no tenían más remedio que hacer cola frente a los cines de Perpiñán y Biarritz para ver Emmanuel o El último tango en París, el desnudo femenino era esperado en las pantallas españolas como origen de todo tipo de vicios por unos y como fuente de pingües ingresos por otros. Después de tanto tiempo, el cine clasificado S no ha sido ni mucho menos la panacea salvadora de la industria cinematográfica de nuestro país. Todo lo más, un paño caliente que ya se está enfriando. En los dos últimos años, la producción de películas eróticas en España ha descendido constantemente, hasta el punto en que uno de los productores que más se dedicaron a ellas declaraba hace unos cuantos días al periódico de Cataluña que hacer cine S ya no era negocio en España. No parece tampoco que el cine pornográfico, cuya exhibición en nuestro país está ya regulada por el Boletín Oficial del Estado y prevista para dentro de unos 3 años, vaya a ser un fenómeno de masas, pasada la lógica explosión de los primeros tiempos. Existen ya, ahora y aquí, circuitos comerciales de distribución de cine porno en Super 8 y vídeo para el consumo casero, que no se van a ver muy afectados por la aparición de las salas X dedicadas al tema, dadas las restricciones y gravámenes cuya instalación llevará consigo. Así las cosas, el desnudo en el cine es hoy en España un fenómeno que tiende a homologarse con hechos semejantes en la mayoría de los países del mundo. Casi nadie usa ya la muy cursi expresión del destape para referirse a él y la anatomía completa de un buen número de actrices españolas es conocida por su público. Parece ser que la población se va dando cuenta de que el hecho de que esté permitido desnudarse en una película no obliga a nadie a hacerlo, así como nadie obliga a presenciarla una vez exhibida. Los hechos de desnudarse por parte de los actores y de adquirir una localidad por parte del público para ver una película en que aparecen actrices o actores desnudos son totalmente voluntarios.
La voluntariedad del desnudarse ante las cámaras permite que nuestras actrices puedan decidir si lo hacen o no y proclamar su opinión en público. Cuando desnudarse no era voluntario, sino prohibido, las actrices que lo aceptaban protagonizaban la llamada doble versión, es decir, se exhibía en España una película y luego un vecino nuestro, a la vuelta de unas vacaciones por Italia, nos contaba que había visto desnuda y en una película española aquella actriz tan famosa que acababa de declarar a una revista del corazón que no se destapaba ni por todo el oro del mundo. De modo que nuestros actores siguen cobrando una miseria, pero pueden ya ser un poquito más sinceros, o sea que hemos salido ganando. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ya tenemos un punto de partida. Y ahora es cuando uno tiene que declarar y confesar ante ustedes esta noche que hoy se encuentra abrumado y un poco desasosegado. Y ustedes verán inmediatamente por qué. Porque vamos a presentarles a las personas que esta noche, en principio, y partiendo de desnudos, si lo exige el guión, van a tratar ese tema y probablemente sus aledañas. Bueno, vamos por la derecha. Maricruz Soriano. Buenas noches, Maricruz. Hola, Jesús, buenas noches. Y muchas gracias por haber venido a este programa. Lina Morgan. Muchas gracias, Lina. Gracias, Jesús. Concha Velasco. Hola. Hola, Concha. María Esquerino. Hola, ¿qué tal? Gracias, María. Vamos a la parte de la izquierda. Bueno, Charo López. Hola, ¿qué hay? Clara. Buenas noches. Hola. María José Cantudo, blanco Buenas. Y negro. Buenas noches, María José. Eva León, actriz. ¿Cómo estás? Y Eva Liberten, dos Evas. A propósito de Eva Liberten, buenas noches. Hola, y gracias noches. Por estar aquí. Si ustedes recuerdan el programa que dedicamos a la envidia nacional, recordarán que estaba Xavier Cugat en esta parte del estudio y que de pronto alguien quiso hablar del público. Y una señorita se levantó, yo dije que era la secretaria de Xavier Cugat y la señorita dijo, no soy la secretaria, soy amiga de Xavier Cugat. Bueno, al montar este programa resultó que el nombre de esa señorita parecía pertinente puesto que había intervenido en películas y que más o menos están relacionadas con el tema esta noche. La volvimos a llamar, hoy no está en el público, sino hoy está entre los participantes. La última nota de esta especie de pseudo prólogo. Habrán observado ustedes que esta noche no tenemos la distribución habitual del programa, que normalmente son unos atriles, un equipo detrás de esos atriles o mesitas, otro equipo detrás de unos atriles o mesitas. Porque nos resultaba difícil esta noche, francamente, buscar dos equipos o montar dos equipos que se enfrentasen directamente, y porque hemos preferido que más que un enfrentamiento que puede surgir a lo largo del programa a manera individual, pues hubiera una especie de tertulia. Y para no ser menos que ellas, que me abruman y me desasosiegan esta noche, un servidor también ha salido a esta parte del estudio. Pero vamos a conservar de alguna manera la estructura básica del programa. Siempre invitamos a dos defensores, defensoras en este caso, a que abran el fuego con una suerte de tesis. Vamos a improvisarlo ahora mismo. Vamos a ver. Charo, ¿te atreves? Sí, claro. Bueno, hombre, es difícil abrir el fuego, pero para eso estamos. ¿Vales? Sí. Vale. Y por aquí, Lina, tú estás sonriendo. ¿Te atreves? Bueno, sí. Pues vamos, vamos allá. Pues con la formalidad más o menos del minuto de tiempo, adelante, equipo de la izquierda. Si me alargo, me cortas. Evidentemente, evidentemente. Bueno, yo voy a intentar centrar el tema, así que tú te encargas de continuar. Adelante. Bueno, fundamentalmente yo quiero decir, para centrar esta cuestión tan debatida, que tal y como se está abordando el problema del desnudo en el cine español, creo que a lo único que estamos contribuyendo es a una mayor represión. En ese sentido, pienso que yo personalmente no solamente no tengo prejuicios contra el desnudo, sino que el desnudo a mí me parece sano y necesario. Pero me parece necesario para toda una sociedad. Creo que a todos nos han educado en el miedo al desnudo, al nuestro y al de los demás. Entonces, mientras no nos liberemos, seremos las mujeres del mundo del espectáculo consideradas más o menos de buen ver, las cultivadoras de ese virus llamado morbo. Morbo que me parece lógico que se cultive, puesto que, como sabemos, unas personas se enriquecen, los propietarios de determinadas revistas que todos conocemos se enriquecen con esto y también determinada parte de nuestra industria. Sin embargo, yo pienso que el día en el que consigamos todos liberarnos, por una parte encontraremos que el desnudo no será forzosamente relacionado con el sexo, sino que el desnudo será algo sano, natural, humano y espontáneo. Y el sexo, por otra parte, lo afrontaremos con mayor naturalidad, con más valentía, será más lúdico, más divertido y, por lo tanto, más sano. Punto. Un minuto exacto. Un aplauso. Muy bien, muy bien.
creo que ha sido una, bueno, ha sido una defensa contundente y enormemente clara y llena de conceptos que luego podemos desarrollar. Hay una cosa de las que ha dicho Charo que me parece esta noche más que evidente. Todas ustedes, desde luego, están de muy, muy buen ver. Gracias. Bueno, Lina, por ejemplo, por ayudarte un poco, puesto casi de un escopetazo, te pido, quiero esto, Lina. Pero bueno, antes voy a decir una cosa, si me lo permito. Yo tengo aquí unas fotografías que no pienso mostrar de, digamos que son documentos de que algunas de las aquí presentes se han desnudado en el cine. Si lo exige el guión o lo exigían el guión o no, yo no lo sé. Pero no vamos ahora con esto. Yo quisiera, antes de dar a Lina la palabra, preguntarles a todas si se han desnudado alguna vez o no. Servidora, sí. Servidora también. ¿Eva? También. Sí, 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 es muy sano. Sí. Maricruz, Lina, no. Sí. Sí. Todas. Tenemos seis personas que sí, dos que no. Bueno, ahora la pregunta entonces por ayudarte. ¿Por qué no te has desnudado tú en el cine? Sin que lo tomes como una interrogación, por favor. No, por Dios, ¿Y no. cuál es tú, para contrastar lo que ha dicho Charo? Sí. Es decir, bueno, yo que soy una mujer que también estoy completamente liberada, aunque no sea más que por mi edad ya tengo que estar liberada más que suficiente, no me he desnudado nunca en el cine ni en el teatro porque mi línea de trabajo no era esa. O sea, mi línea de trabajo ha sido otra. Estoy completamente de acuerdo en el desnudo que venga a cuento, en el desnudo bonito, todas las, no sé, las manifestaciones artísticas que tengan belleza y que vengan a cuento, sí. Yo particularmente, ni aunque yo lo exigiera, ni viniera quien Fellini, ni la madre de Fellini, y me dijera, ¿quiere usted desnudarse porque el guión es una maravilla? Yo personalmente no lo haría, pero no tengo nada en contra del desnudo. O sea, yo personalmente no lo haría porque mi línea de trabajo no es esa, no porque tenga nada en contra. Y además porque yo personalmente pienso que con mi carácter me daría mucha vergüenza, lo haría muy mal y estaría horrorosa. Entonces, por esta razón, yo no lo haría, pero no tengo nada en contra del desnudo, siempre que el desnudo se haga bien. Lo que me parece que no es lógico es que una señora, por venir a cuento, porque era la moda y porque venía todo así, decía, no es problema de liberarse ni del sexo ni de nada de eso, sino por decir, voy a llamar a Pepe, pum, se quitaba el sujetador y decía, Pepe, ¿cómo estás? Yo no creo que para quitarse el sujetador, hablar con Pepe haga falta quitarse el sujetador. Creo. Bueno, me parece que para ser ambas a dos admiradas y queridas nuestras defensoras improvisadas de una tesis, no sé si improvisada, han estado ustedes espléndidas las dos. Podemos empezar ya el tema de alguna manera. Vamos a volver a la pregunta inicial que era si lo exige el guión. Quien quiera, puede, les recuerdo que pueden hablar, quien quiera interrumpir y decir lo que quieran. Pero la pregunta bueno, yo es, misma. Adelante, María José. Yo pienso que la vida es un guión y que todos, de una manera o de otra, en algún momento no hemos tenido que desnudar. Si no de cuerpo, pues de otras cosas que a lo mejor son como más, para mí, por ejemplo, más escabrosas. Como es, por ejemplo, del alma, del espíritu. Pero yo no tengo, o sea, nada más que decir que me he desnudado tres veces delante de una cámara y que bueno, que no es tan malo ni es tan horroroso, puesto que si nos ponemos a pensar que todo el cuerpo lo tenemos iguales. Bueno, eso de iguales, yo no estoy totalmente de acuerdo. Hombre, me refiero a que todas tenemos lo mismo, unas más alto, más bajos, más caídos, más arriba, pero por supuesto todas tenemos todo en el mismo sitio. Hombre. Sí, pero hay unas que hacen cine y otras no, es la diferencia. Yo creo que es maravilloso poder desnudarse delante de una cámara y estar guapísima y poder hacer que todo el público disfrute con nosotros, vamos. Porque en realidad, o sea, ¿para qué buscar excusas, no? En realidad, ¿hay cine erótico? Sí, señores, hay cine erótico y maravilloso, ¿por qué no? Yo hace poco vi una película que es El cartero llama dos veces, me puso súper bien y fue fabuloso, vamos, porque en realidad dije, bueno, esta señora es una gran actriz, entre otras cosas, ¿no? O sea, que desnudarse no quiere decir que no seas actriz, para mí es tan buena actriz una señora que se sube al escenario e interpreta a Juana de Arco como una señora que se sube a un escenario o se pone delante de una cámara y dice, señores, yo estoy muy bien, estoy haciendo un personaje en el cual salgo con mi pecho hermosísimo y os lo enseño a todos y al público le encanta y por eso va a verlo, ¿no? O sea, que no hay que disculparse, yo creo que esto... Ya, Eva, adelante. Eva, adelante. Hay una cosa y hay un problema que existe con referente al desnudarse. Y no es que yo esté en contra del desnudo, que por supuesto yo lo he hecho muchas veces y además me da igual.
sino que además hay un problema con esto, y es que siempre que te desnudas, o cuando te desnudas, siempre, yo no sé si es esta sociedad donde vivimos, que por supuesto es machista, considera que el hecho de desnudarte no tienes otro tipo de valores mentales o intelectuales, o como quieran llamarlo. O sea, una vez que te has desnudado, ya entras a ser un objeto que ni piensa ni nada. Entonces, eso sí que están en un error completamente. Decir, y eso sí que es perjudicial para uno mismo. ¿Quieres decir que una vez que te has desnudado una vez para el cine, ya llevas como una marca encima? No es que lleves una marca, por supuesto te la puedes quitar a base de tortazos, claro. Pero es muy difícil. No es que sea difícil, no es que yo desde luego lo voy a conseguir, caiga quien caiga, a mí me da igual. Yo me desnudo y sé que puede tener una inteligencia tan superior o tan igual como cualquiera. Y a mí me da igual desnudarme, me desnudo encantada, pero porque lo utilizo, porque esta sociedad me da la facilidad de utilizar eso para ganar dinero. Charo, bueno, Concha o María, vamos. Bueno, María. Yo, por ejemplo, cuando me ofrecen una película es que yo exijo desnudarme en el guión. Lo exijo. Bueno, sí, esto sí. Es una broma. No, por supuesto que no lo exijo. Ahora, si hay que hacerlo, bueno, a lo mejor ahora ya no lo haría porque ya no estoy para desnudarme. Pero lo he hecho y además encantada y no tengo ningún problema. Naturalmente lo que no he hecho es películas pornográficas, uh-huh. Esto no, es una película normal que se llama Marianne, en la que una niña tenía que ver por un ojo de una cerradura una cosa, y entonces pues por supuesto que lo hice y encantada. Es más, ahora en la obra que estoy haciendo, pues no es que salga desnuda, en Anillos para una dama, pero sí enseño una parte pequeña de mi cuerpo y no tengo ningún inconveniente y estoy encantada en poderlo hacer. No me parece que sea nada feo, ni nada malo, ni... Concha, que había tenido. No, bueno, es que son cosas distintas. Yo también tengo que decir, para empezar, que yo no estoy en contra del desnudo para nada. Es más, durante muchos años que teníamos la gran represión y la gran censura en España, yo luchaba para que esto se permitiera porque me parecía completamente absurdo. Lo que ocurrió después es que, claro, todas las cosas luego, la gente se aprovecha de ellas. Luego lo que ha ocurrido es que ninguna actriz española durante una temporada que quisiera hacer una película podía negarse al desnudo. O sea, o se quedaba en su casa o tenía que desnudarse. Yo fui de las pioneras, yo hice una película con Pedro Lazaga, una película estupenda en la que me encontré muy bien, no me pareció feo. Recuerdo que la primera vez que la exhibieron se llamaba Yo soy fulana de tal. Claro, naturalmente tenía que salir desnuda con ese título. Bueno, pero no era imprescindible, porque nada es imprescindible. Yo tampoco estoy de acuerdo en la frase de si lo exige el guión. El guión no exige nada. Y si un director y un guionista tienen talento y son habilidosos, no necesitan desnudar a la actriz para nada. Para nada. En fin, ya entraremos en esa discusión lo del guión, después. Sí. Luego después hice otra película en la que ahí sí me pillé los dedos, porque yo leí el guión y me pareció un guión bien, normal, un papel, bueno, pues estaba bien, era una belleza, pero bien. Lo que ocurre es que a mí me hicieron 39 trajes para esa película, porque una señora rica, de clase acomodada, que se cambiaba de ropa cada rato, no es que se cambiaba, que no se la ponía. Es que esta era de la que hablaba por teléfono, desnuda, entraba en el cuarto de baño, llevase los dientes, desnuda. No ya la cosa de antes, que nos levantábamos de la cama, por ejemplo, una señora estaba sola en su casa, y estaba con su camisón, y sonaba el teléfono, y entonces sacaba una mano por encima de la sábana, se ponía un albornoz que tenía por allí, diga, bueno, pues eso no, pero lo otro, sin venir a cuento, que llaman a la puerta, oiga, no, tampoco. Y yo me sentí tremendamente avergonzada y utilizada, y a partir de ese momento me negué. Y me he negado y he dejado de hacer muchas películas porque lo único que les interesaba era eso. Pero y no solo que has negado, Concha, porque has podido. Ah, claro, por eso te digo que muchas actrices no han tenido más remedio. Eso, y sobre que todo la gente que empezaba. La suerte, digamos, sí, señora. Porque desde luego, aparte de que seas una actriz fabulosa, que eso es aparte, aparte creo que has tenido las posibilidades, claro. O que te han venido a la mano las posibilidades. Sí, y gracias no a que todas he hecho tienen teatro. Las mismas posibilidades que tú. Sí. Y he empezado por decir eso, que yo me parece que le he oído antes y no quería equivocarme, que es que ya todo el mundo estaba encantado de hacerlo, no es cierto. Hay actrices, y sobre todo las que empiezan, que es que no pueden hacer otra cosa. Que es que si no se desnudan, no ya en el plató, en la oficina del jefe de producción, vamos, no hacen la película. Pero hay una cosa... Adelante, adelante. Que hay una cosa que cuando
¿Te han llamado para varias películas o para normalmente acostumbran a llamarte para películas en donde te tienes que desnudar? Únicamente hay productores que piensan en ti si existe un papel de desnudo. Ah, claro. Y es no sé cómo explicaros, es de esto que te subes por las paredes, dices, ¿qué pasa? Yo he demostrado también otras cosas, ¿por qué cuando hay un papel donde no se tiene uno que desnudar, por qué no me llaman a mí también? No, para eso llaman a las que han dicho que no se desnuden. No me meto contigo, Lina, ¿eh? Por no, Dios, no, que no estoy metiéndome contigo por nada del mundo. Yo mi función salgo con un gorro por aquí, todavía de negro. Tú sales guapísima, o sea, que calla, calla. Tranquila, que sales guapísima, no. Pero es verdad, es así. Y desgraciadamente es así. E incluso los que se llaman intelectuales pecan igualmente de esto. Ah, por supuesto, pero vamos. Que es la pena que más... ¿Sí? ¿Eva? Sí, sí, que es un problema de industria y estoy completamente de acuerdo. No, ahora, pienso que también el público ha estado pidiendo durante una época esto, los actores que hemos hecho esto, hemos disfrazado muchísimo esto, y no es así, o sea, en realidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no levantarse por la mañana y decir qué bien hecho el amor esta noche? ¿Y por qué no hacerlo en el cine? ¿Y por qué no llegar y decirle a Pepe qué bien que me siento y en vez de hacerlo vestida, hacerlo desnuda? O sea, esto es maravilloso. Y es fenomenal hacer cine así, ¿no? Bueno. Lo que pasa, claro, lo que tú dices... Bueno. Bueno, pero me falta la mía. Un momento, voy a ver si arbitro dos cosas. Maricruz ha dicho literalmente, falta mi palabra. No, naturalmente, pero es que yo precisamente lo que no quiero es que hable. Pero eso va contra pues las... lo voy a hacer. Ah, bien, si ella quiere hacerlo, entonces tendríamos una lucha dialéctica entre los dos. Ella por su parte, yo por la mía. Entonces sería el moderador quien dijese, Blacky tiene la palabra o la tiene Maricruz Soriano. En este caso, señor Blacky, el moderador... no tiene la menor duda, es decir, es de estos casos en los cuales uno se siente absolutamente claro. A mí me pasa lo mismo, que no tengo la menor duda, pero ¿por qué? Me pregunto yo. Un momento. Se lo digo a los demás, porque precisamente tengo que darle a Maricruz Soriano la gran oportunidad que no han tenido, que no han sabido aprovechar las otras siete señoras y señoritas que han hablado anteriormente. O sea, por eso precisamente, no por falta de cortesía hacia Maricruz Soriano, pero sino simplemente no. Por darle la gran oportunidad de su vida de ofrecer sus no desnudos aparentes, aunque sí, evidentemente, sus sí desnudos. Nudos entre líneas que nos ha ofrecido a todos a través de sus tocaduras de piano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es porque una, hasta eso ahora. Es una agresión. Un momento. No, un momento. Señor Blacky, no. Perdón usted. Yo dice, creo que todo es un enorme embrollo que conviene matizar y puntualizar. Vamos a parar un momento. Mire usted, nosotros estamos navegando por un filo de una cierta navaja difícil. Y creo que hasta ahora lo estamos intentando, es decir, con eso que se llama donosura y con la sonrisa. Por favor, yo le ruego que como si está en el público es nuestro invitado, yo guardaré la cortesía que le debo, pero usted va a guardar la cortesía que le debe a nuestras invitadas. Gracias. Protagonistas esta noche. Gracias. Y ¿por qué no oye usted un poco más y yo le doy la palabra a Maricruz Soriano? Por supuesto que sí, pero antes quiero decir una cosa, es decir, que no iba a ser descortés, puesto que ni más ni menos les iba a dedicar unos versículos de Rubén Darío. Por lo tanto, la palabra descortesía, en este caso, ha sido un poco de indiscreción por parte del moderador. Pero no obstante, yo... Me inclino. Quede clarísimo que atendiendo a estos maravillosos aplausos, y después tomaré una cerveza por mi cuenta, atendiendo a estos amables aplausos de público, yo guardo silencio, dejo que la distinguidísima Maricruz Soriano hable y después espero que cuando el señor moderador tenga bien al señor Hermida, mi admirado señor Hermida, me dé la palabra. Correcto, muchas gracias. Maricruz, turno palabra. Bueno, pienso que cada uno en principio canaliza su expresividad o todo aquello de bueno que tenga de sí, que quiera transmitir a los demás a través de diferentes canales. En el mío, en este caso, es la música y como presentadora. Realmente no sé muy bien qué estoy haciendo aquí, porque a pesar, y creo que lo sabéis todos, o buena parte de los que estáis aquí, de que se me han hecho ofertas muy suculentas en ese sentido, me he negado hasta ahora. Mis actividades son otras bien diferentes, van encaminadas hacia otros aspectos. Y precisamente por esa peculiar situación mía dentro de este programa, creo que me toca resumir, o sea, asumiendo mi papel un poco aparte o un poco al margen. Y creo que se han dicho, y en esto voy a contradecir muchísimo al señor Blacky, y siento también decirle que no voy a darle la oportunidad de escuchar lo que él probablemente quisiera oír, creo que se han hecho cosas muy interesantes y además hay posturas encontradas y posturas totalmente paralelas. Bueno, en principio me parece que hay dos mujeres, Evas, las dos Evas, curiosamente, sí.
que asumen con una gran valentía su condición de mujeres utilizadas en el cine como objetos bellos de buen ver y en escenas más o menos escabrosas. Eva incluso lo desea, la segunda Eva... No, Eva Liberté, pero no es que lo desee, al contrario. Me ha parecido bellísimo. No, claro, me parece bellísimo el mostrar cómo somos y hacer cine de todo tipo. Cuando a todo el mundo nos encanta hacer personajes maravillosos. Lo que pasa es que da lo mismo hacer un personaje maravilloso vestida que desnuda. Eso es lo único que yo diferencio. Yo no estoy provocando a los productores a que solo me contraten para hacer cine desnuda, señores. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo que admito y acepto, incluso me apetece y me gusta que se haga este tipo de cine. Muy bien, nada más. Creo que se puede, que es maravilloso. Pero sin embargo, María José Cantudo ha dicho algo, quizá no con todas las palabras, pero sí lo he deducido del tono, con lo que no está de acuerdo. Ha hablado de destape y se ha justificado. De hecho, solamente creo recordar tres películas. Sí. Creo que en ese tono hay una cierta justificación. Charo, sin embargo, se ha puesto de acuerdo con Lina y ha hablado del destape como una cosa sana, pero dentro de un cierto estilo y una cierta estética, absolutamente por encima de ninguna otra cosa. Vamos a dejarlo colgado así en el aire, en la pantalla, porque llega el tiempo de la publicidad. Volvemos ya mismo. Ya, parece ser que ya está. Con todas mis consecuencias digo que no. Aquí estamos otra vez. Habíamos dejado, decíamos, en el aire o en la pantalla, las últimas palabras de Maricruz Soriano, que aludían a algo que había dicho María José Cantudo. Creo que este es el programa en el cual debemos aprovechar el tiempo al máximo, en el sentido de que aquellas de entre ustedes que tengan algo que decir, lo digan celéricamente y por favor interrumpan o como quieran. Yo quiero decir, por ejemplo, que no he intentado para nada justificarme. He dicho que he hecho 3 desnudos porque no he hecho nada más que 3. Si hubiese hecho 20 lo hubiese dicho igual. Yo no estoy para nada en desacuerdo con desnudarme. Lo que pasa es que no me gusta desnudarme gratuitamente. Las veces que lo he hecho, en 2 ocasiones lo he hecho gratuitamente, simplemente porque lo exigía ese guión de la vida, ¿no? Que te pone a veces y te dice, bueno, tienes que desnudarte, o lo aceptas o lo dejas. Y yo, pues, lo he aceptado. Perdona, pero es que yo creo que ningún guión, como hemos dicho antes, exige nada en absoluto. O sea, simplemente te dicen, ¿te quieres desnudar? Te desnudas. ¿No te quieres desnudar? O sea, no podemos buscar excusas. No es la película. En realidad, el desnudarse es una cosa muy simple. No es la película. Ha habido momentos, perdóname. Yo he estado 7 meses sin trabajar por no quererme desnudar. 7 meses. Bueno, y como tú comprenderás, yo soy una señora que vivo de mi trabajo. Lo cual quiere decir que si estoy 7 meses sin trabajar, llegará un momento que no tenga para vivir, como no me dedico a otra cosa. Supuesto, yo me dedico a esto. Por supuesto. Entonces, incluso vamos a tener un poco más. Voy a contar una anécdota simpática, que es que a los 7 meses de no haber trabajado por no quererme desnudar, no desnudarme, sino a no ser un desnudo por lo menos digno, me ofrecieron una película y me llama el productor y me dice, oye, María José, tienes aquí el papel de tu vida, porque esto sí es dramático, esto es apasionante. Tal, yo ya desesperada, diciendo, a ver si me ofrecen algo de verdad que pueda demostrar que aparte de como siempre se me ha visto como físico, pues puedo intentar hacer un papel como actriz. El señor me llegó hasta convencer por teléfono que era una maravilla, que por favor, que yo sabía que había rechazado muchos guiones y que tal, que lo aceptase. Bueno, mándeme el guión. Me pongo a leerlo, toda contenta, toda feliz, que por fin ya me daban un papel dramático, un papel de actriz, yo toda, bueno, abro el guión con toda la gana del mundo allí, ¡zas! Abro la primera página y pone, una chica de 23 años paseaba por el bosque con su perro, cuando llega un negro, ¡zas! Y la viola. La chica no puso la suficiente resistencia. Y el negro no estando de acuerdo en que la chica no se había portado todo lo que él quería, porque lo que le gustaba era la agresión, ¡zas! Viola al perro. ¡Hombre!
Yo, de verdad, que me quedé tan sorprendida que le llamo al productor y le dije, mire, yo pienso que usted se ha equivocado, actriz, porque yo la verdad no me considero tan buena como para interpretar esta película. Aparte, yo no seré nunca la protagonista, porque realmente el que se merece el protagonismo es el perro, ¿no? O sea, que esto es ya. Si me permiten ya una cosa de bueno, aportación personal, diré que ese guión no solo era tal como lo describe, sino que además era racista. Totalmente. Racista. Bueno, aquí, perdón, Charo decía... Perdón, es que yo tengo todavía pendiente una palabra que quisiera decirla, y es que, se me permite, si no, entonces yo me siento y callo. No, pero le tengo, la palabra no es miedo, es decir, yo antes he dicho, este es un programa en el cual debemos aprovechar el tiempo al máximo. ¿Lo hace usted en no más de un minuto, lo que tenga que decir? ¿Cómo? ¿En medio minuto? Ah, pues mejor que mejor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos oyendo a todas estas señoras y señoritas decir ahora, con esa alegría y con ese chiste tan majo, que les importa un comino desnudarse cuando hace 6-7 años, como usted anunciaba al principio, ponían el grito en el cielo? Bueno, yo no había nacido casi, señor. No, un momento, Eva, por favor, que es que resulta que tú prácticamente vas a las productoras desnudas ya presentando tu cuerpo. No, hay una diferencia, señor. Y eso sí es cierto. Yo es que solo me he visto en la intimidad. Vamos. Es lo que Charo Soriano diga, que el desnudo sí, pero dejando el sexo a un lado. Yo cuando me desnudo, si es que en el supuesto que me voy a desnudar, no dejo el sexo en el camerino y me voy desnudo al plató. Me voy con mi propio sexo, naturalmente. ¿Cómo Lina Morgan puede hacer tigre? Cuando yo trabajaba en una película en la cual ella estaba embarazada, luego eso quiere decir que en la Casa de Campos había desnudado. Vale, 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 señor Blake, ya hemos oído. Es cierto esto que lo cuento. ¿Quiere usted sentarse ya, por favor? Yo estoy dispuesto a sentarme, pero por supuesto, y como decía antes de Rubén Darío, que no parezca esto un pastel enormemente grande con una guinda a estas alturas de la vida del desnudo de todas las actrices del cine español que se desnudan total y absolutamente gratuitamente. Ya hemos oído... ¡Qué machista eres, hijo! Ya hemos oído su opinión, por favor. No, por favor, le quieren quitar el micrófono al señor, por favor. Gracias, muchas gracias. Ya le hemos oído su opinión. Bueno. Puntualización y vamos a lo que vamos, que es lo más... Bueno, yo creo que esto es mucho más importante y mucho más serio. Bueno, vamos a lo que vamos. Broma, ¿no? Se decía. Por favor, yo creo que nuestra profesión, sí. Lo que yo defiendo, que he dicho al principio, que por supuesto no me he desnudado y espero no tener que hacerlo, no por nada, sino porque estoy de acuerdo en las que creéis, como tú, Charo, con toda esa valentía, porque eres una actriz fenomenal y lo haces estupendamente y lo haces muy bien, y todas vosotras, por supuesto. Pero lo mismo que admito la postura de que el desnudo es una preciosidad cuando se hace bien, yo he empezado por decir que yo no lo voy a hacer, espero que Dios no me castigue y no lo tenga que hacer, porque mi línea de trabajo es otra, pero digo, creo que ha habido unos años, hace 2 o 3 años, estas cosas, este desnudo, este desmadre, perjudicó muchísimo al cine y al teatro, claro. Porque se hizo sin ton ni son, a la gente se la equivocó, se la engañó, y la gente hoy, gracias a Dios, ya sabe dónde va. Un desnudo, a un porno, a un lo que sea. El público tiene que saber dónde va y por qué va. Lo que no es normal es que el público vaya a un sitio sin saber lo que va a ver, incluso funciones que ya eran conocidas, iba de repente la gente normal al teatro, esa gente normal que ya no va, que la hemos perdido porque le hemos dado la espalda en un montón de cosas, porque no le hemos hecho caso, ¿me entiendes? Sí, sí. Y no hablo por mi caso, que bien. Afortunadamente me va bien, ya. Pero digo que lo que no se puede hacer es equivocar al público, el público hay que darle lo que él quiere ver y sobre todo una cosa que sepa lo que va a ver. Lo que no se puede hacer es decir, voy a ver una función que ya he visto antes y ahora como está de moda, hablo de hace 3 o 4 años, que fue el desmadre total de esta cosa, iban a ver una función y de repente, sin ton ni son, de verdad salía el desnudo en comedias, en dramas, en revistas, en no sé qué. Yo, al terminar este periodo que hemos pasado de la transición, de todo este lío, me dijeron, ¿vas a seguir haciendo revista, haciendo estas mojigaterías? No es por mojigatería, es porque mi manera de ser me lo exige así. Y digo, estas mojigaterías de, en la revista hay que hacer desnudo, hay que decir palabrota, y yo no las he hecho y yo creí que me iba a dar el bofetón y no me lo da afortunadamente. Ahí está, pero Lina, tampoco, llenando pero, más que nadie. No, yo porque creo que en el mundo entero, muchas personas. En el mundo entero. Naturalmente. María, un momento, había perdido, María, sí. Había dicho, ojo, Lina, había dicho Charo. Quería adelante. Contestar un momento a mi compañero Blacky, que nos ha llamado Charo Soriano, ¿no? Sí, lo iba a decir Soriano, Charo López, es una mezcla, lo que una simbiosis. Yo soy Charo López y Maricruz Soriano. Bien. No, esto que yo he dicho, creo que cuando he arrancado en el hablar en el programa, creo que he dejado muy claro que no es que separe el desnudo del sexo, sino que son distintos y que ver a un padre desnudo, a un hijo desnudo tiene un sentido y el sexo es otra cosa. No es que haya dicho que hay que separar el desnudo del sexo. ¿Esto está claro ahora? No, que va a estar claro. Está clarísimo. Bueno, en todo caso, yo pienso que el que más se ha enfadado aquí eres tú, que no eres mujer y que no tienes que dar la cara. O sea, que esto... A mí, es igual sea hombre o mujer con respecto a lo que se está tratando aquí. No, hombre. No, pues no es lo mismo. No, perdón. Es decir, en el desnudo existe el sexo.
Esto no me lo puede negar absolutamente nadie. Hay un desnudo más sano y más humano en el que después, más. Hombre, naturalmente. Pero siempre existe en el desnudo el sexo. Esto es indudable. En cuanto a esto que se decía anteriormente de que si lo exige el guión o no lo exige el guión, cualquier guión, es decir, todos los guiones, exige el desnudo en la mujer. Mentira, no son los guiones. Todos, absolutamente es una industria todos. Y una es sociedad, decir, no, no los guiones. Un guionista inteligente. ¿Por qué? Porque precisamente el cine es un arte. Y en el arte está el desnudo. Y el desnudo. Y si el arte bueno, imita... Vale, volvamos a esta parte, por favor. Volvamos a esta parte. Bueno, evidentemente la frase el guión lo exige. Pero perdone usted, perdone usted. Pero... Perdón usted, es que tiene usted tal vez la tendencia a prolongarse más. Como ve usted, ha hablado dos veces, tres ya. ¿Quiere usted poner el punto para que podamos seguir hablando aquí? No, es que a lo mejor después tengo una mejor oportunidad para que se me deje hablar porque veo que se me está poniendo el veto. Pero no, tanto no, el veto nada. No invente usted palabras que no existen. Diga que se me quite el micrófono, lo dejo. Déjelo usted por ahora, por favor. Y a ver cuando inventan unos micrófonos como en las Cortes que se quita con un botón. Ya. Bueno, veamos, volvamos. Voy a contestar una cosa, sí, Lina. Yo adelante. Después yo también pero, quiero... Por favor, sí, lo tengo anotado. Pero no olviden ustedes lo del guión, lo del guión, por favor. Con respecto a lo que ha dicho Lina... Adelante. Que, por supuesto, no es que no esté de acuerdo y respeto absolutamente tu postura y ole... No, pero todo, claro toda que aquí tú. Nos respetamos todas. Por supuesto, por supuesto. Creo que fundamentalmente es que somos solidarias todas. Hay una cosa que tú has dicho, Lina. Lina, has dicho tú que hace unos 3 años o 4... que hubo un despendole total con respecto al desnudo, pero que, por supuesto, tú sabes muy bien que no somos nosotras las que hemos elegido eso, y tú lo sabes. O sea, que quiero decirte, no con eso me estoy justificando de yo desnudarme, sino que yo, si realmente de verdad es un desnudo que lo exige el guión y que pero, es bonito... Pero de verdad, ¿lo exige ahora, el guión o no lo exige ahora, el guión? No, porque un guión se puede borrar en un plumazo. No, yo hay cosas que no, perdóname. No, un guión lo hace un señor que escribe, entonces... Ese desmadre que ha dicho Lina, y que estoy de acuerdo absolutamente con ella, ese desmadre que ha habido durante estos últimos años, es una cosa lógica, que ha venido por un cambio de régimen, por 40 años de represión, en que hemos estado tapándonos todos hasta aquí y haciendo otras cosas por detrás. O sea, que era muchísimo peor. Entonces, es una cosa muy lógica lo que ha ocurrido. Ahora la gente se está calmando. Y quizá haya menos desnudos, pero a mí me parece que tenemos que estar a nivel europeo y a nivel internacional. Entonces, si no conseguimos esto y que el desnudo sea una cosa natural y que no nos lo tomemos a peso ni nos pongamos moños, pues entonces yo creo que no conseguiremos nunca nada en el mundo si no estamos a nivel internacional. Exacto, pero bueno, es que el sexo aquí hace un momento acabas de decir que no era un arte. Yo pienso que no habría nadie en el mundo si no hubiera sexo. O sea, que la gente... ¿Cómo vive y cómo nacemos? Si no hay sexo, señorita, no hay arte. Señorita Eva II, volvamos al tema que nos ocupa. Porque ese me da la impresión de que ese tema, a ese tema se le podría aplicar aquella frase bíblica, por cierto, de nil est novum sub solem. No hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. Charo, ¿por qué te ríes? No, por un comentario que hacía Lina. No, me reía por libre. Ya. Bueno, pero tú dijiste antes, si no haces la película. Es verdad que no se hace una película. Ahora, en este momento no lo sé, pero desde luego en los últimos años no se bueno, hacía ya en la este película, momento ya lo no he dicho tanto, antes. Ya en este momento se puede hacer películas sin desnudos, porque yo he terminado dos de ellas. Nada. Y no son Oscar ni nada de esto, son una, por ejemplo, Las chicas del bingo, la cual me siento muy orgullosa de ella. No me he tenido que desnudar y creo que para mí es una interpretación muy bonita la que he hecho y no he tenido que desnudarme. La otra tampoco, o sea que afortunadamente esto pasó y a mí me están ofreciendo películas que no me tengo que desnudar porque realmente yo no quiero desnudarme. Lo encuentro maravilloso, lo encuentro precioso el desnudo, pero realmente yo las veces que me he desnudado lo he hecho en contra de mi voluntad. Por mi gusto no ha sido. He sido por gusto de que tenía que trabajar. Con lo cual me das un poco la razón, la justificación a la que yo aludí en un principio. Sí, bueno, quiero decir una cosa, si me lo permitís. Exacto. Y es que hay muchas señoritas que realmente... Después. Por favor, ¿se siente usted ahora? Sí, yo me siento. Gracias. Maricruz, adelante. Es un poco incómodo este diálogo, hay que admitirlo. Bueno, yo pienso que hay muchas señoritas que han podido pasar una determinada etapa de su vida, en el caso de María José, 7 meses sin hacer una película, y pienso que hay otras muchas mujeres que, aparte de valía, tienen una enorme vocación de cine y no quieren desnudarse y, sin embargo, aprovechan todo ese tiempo de inactividad para hacer otras cosas. El caso es no quedarse parado. Yo no sé hasta qué punto, y lo plantearía más como observadora que estoy aquí, más que como partícipe realmente, si es un problema de perfeccionismo
el desnudarse si lo exige el guión o es un problema de ambición personal, de querer no, llegar, no, de aprovechar no es eso, no es ese tren que pasa no un poco? Mira, yo por ejemplo, quizás no me he ido a una oficina, he estado trabajando en una oficina, lo que pasa es que a mí me gusta esta carrera. Yo cuando me he desnudado lo he hecho porque, ya te digo, tenía que seguir adelante en ello. Cuando he podido dejarlo, como fue cuando me ofrecieron las Leandras, como loca lo hice, para mí era temerario el ponerme delante de, delante de los espectadores. Yo había hecho nada más que cine y televisión. Pues me jugué la base esta de ponerme ante, no sé, ante unas tablas, ¿no? Por tal de quitarme un poco de hacer una cosa que a mí no me gustaba. Pero no digo, por ejemplo, ni tengo nada en contra del desnudo y no sé tampoco si volveré a hacerlo. Seguramente volveré a hacerlo, pero digo sinceramente que a mí no me gusta. No sé si, en fin, pido perdón a la gente que me dice esto, pero yo no, a mí no me gusta desnudarme. Yo sé que está aquí, perdón, Seth Blackie, le juro, le prometo por... usted me jura y después llega perdóneme usted, de, perdóneme usted, llega pero... al final del programa dice, y ahora va a empezar la publicidad... Perdóneme usted, eso no tiene usted derecho a dudar de mi palabra. ¿Sí? Y además, no tiene usted derecho porque aún quedan, según mi reloj, aún quedan aproximadamente 18 minutos de programa. Tiene usted mi palabra de que le daré su oportunidad, pero ¿vale? Pero usted me va a obligar a llenar un blog de apuntes. ¿Quiere usted hacer el favor de sentarse pues, ahora? Pues, si yo es que es igual que esté de pie sentado porque las ganas de hablar no se me quitan. Quiero decir con esto de que la diferencia que hay en estas maravillosas damas que están aquí... Bueno, un momento. Sí. Por favor, yo le voy a dar después, pero sí. Es que tengo algo que decir ahora. Es usted tan amable. Si no, si es un aviso para una ambulancia o lo que sea, sí, pero... es un aviso para una ambulancia cinematográfica, por favor. ¿Cinematográfica? Que cinematográfica. Desnudas si es posible, que le paguen mucho dinero. Y si no, no, que es lo que les pasa a todas estas señoras y señoritas, que si no se desnudan ahora y antes se desnudaron, era porque entonces el desnudo estaba bien cotizado y ahora no, que yo soy el hombre, un hombre del cine. Eso no es verdad, señor. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí, hay una provocación. No, señor. Sí, claro, pero qué tontería es una provocación, señor Blackie. Yo soy un hombre de cine, un hombre de espectáculo, y yo con gran orgullo puedo decir que soy un hombre público, cosa que naturalmente que si fuese mujer no podría decirlo, puesto que me caería mal. Vamos a ver, un momento. Yo, por ejemplo, veo... No, ya está bien, Blackie, por favor, ya está bien. Lo que no entiendes por qué. Ya está bien, ahora se lo digo en serio. Ya está bien. Entonces, antes era. Señor Olvida, me dice que ahora me lo dice en serio. Se quiere decir que antes eran bromas. He tenido una cierta comprensión hacia usted, pero creo que hay un momento en el cual usted ha dicho ya bastante, más que alguna de las personas. Naturalmente, porque no se atreven. Porque no se atreven a decir la verdad. Y yo sí. ¿No? Hago un trato con usted. ¿Es usted capaz de hacer un trato conmigo? ¿Me permiten ustedes que haga un trato con este señor? Si no, darle una bofetada, usted viene, sí. Yo, sí. Señor Hermida, yo puedo hacer el trato, pero usted viene de América y ahí son muy comerciantes y saben hacerlo muy bien. No y le voy a pedir 5 duros, tenga la seguridad. A mí me parece que nos ha provocado diciendo que antes lo hacíamos porque nos pagaban bien. Me parece una provocación, sí, Black. Y parece mentira que seas un compañero nuestro. No, 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 ninguna provocación, pero es la realidad. Es decir, conozco perfectísimamente no es la realidad porque, no es la por realidad, ejemplo, Blackie, yo cobro ahora mucho más que antes, señor. Y estás ahí sin haber padecido el problema. He estado 7 meses parada sin hacer trabajo, naturalmente, porque yo sé las cotizaciones que se están poniendo. Pero, y entonces, la señorita Cantudo hace muy bien en decir, no me desnudo si me pagan este dinero. Pero que no... No, oiga, no. Estoy vale. Muy equivocado, señor. Usted no sabe ni... Pero bueno, oye, un momento. Mire usted, vamos a hacer... No, ya está bien, ahora... No entremos en el juego, ¿no? Quería hacer un trato con usted y usted no admite tratos. Sí. No, usted no lo admite. Sí, yo lo admito. Es decir, usted no. Perdón, usted se va a callar ahora o voy a rogar que le saque. Y el trato sigue vigente. ¿Lo hago sí o no? Esto no es un trato. ¿Lo hago sí o no? Lo admito. Usted ha hablado suficiente. Ahora usted se sienta. Sí. Y estas señoritas dicen de usted lo que quieran. De acuerdo. ¿Vale? Siéntese. Lo admito porque si no me echa. Siéntese, por favor. Digan lo que quieran. Rápido, respóndanle, por favor. Venga, Concha. Bueno, pues es muy bonito, muy gracioso y lo estamos pasando todos muy bien. Blackie, te queremos mucho, todas las actrices que estamos aquí, porque somos compañeras tuyas de hace muchos años, pero perdóname, pero aparte de la gracia que tenga y los comentarios del público mañana en la calle, después de haber visto este programa, nada de lo que dices es cierto, además son injurias hacia nosotras. Y yo en un primer momento había optado por no hablar y porque me parecía que la respuesta era absurda, pero creo que nos estás ofendiendo, tú que sabes. ¿Cómo vamos a vendernos por dinero a estas alturas de nuestra vida? Por favor, no. Bien. Yo tampoco estoy de acuerdo contigo, Blackie. Yo llevo 30 años de profesión y me parece que nos estás faltando el respeto a todas. Y en fin, y esto en un compañero. Sí, no me hagas gestos, que yo para gestos hago más que tú. No. Yo de gestos todos. Y te habla una persona que no se ha desnudado nunca, pero me parece que estás faltando respeto a mis compañeros y no te lo admito. Mari Carmen.
Maricruz. Ah, Maricruz, perdón, ya estoy yo mentira, con la simbiosis del soriano. Mentira. Parece bueno, mentira, sí, esto es, pienso que todo esto se debe, en principio quiero creerlo, que la, el que Blackie se encuentre entre nosotros se debe una, no es una casualidad, pienso que es esto, que es un pequeño montaje y lo alabo porque me parece una medida muy inteligente y si no es así, sinceramente me parece deprimente sin más comentarios, no me gustan las posturas radicales. Yo he visto a este señor por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida, reconozco usted si es cierto o no es cierto. A la puerta del estudio. A ver, el micrófono porque quiero reconocerlo. No, 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 lo digo usted, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto. Bien, adelante. Bueno, adelante, adelante. Por lo que a mí respecta, me parece fácil aprovecharme de estar aquí para atacar a Blackie. Entonces yo no voy a hacer lo mismo que él ha hecho. Yo creo que simplemente ha desfasado la conversación, se ha ido por otro lado. Es cierto. Y como hombre, en este momento, tiene otra posición y no debería haberse aprovechado de unas de 7, 8 actrices que estamos aquí hablando de un problema muy serio. Entonces creo que es fácil su postura y yo no la voy a usar, la bien, que yo tengo en correcto, este ¿alguno más? ¿Rápido? ¿Alguno sí. más? Muy rápido, por favor. A mí me parece que precisamente porque él no se puede desnudar es por lo que tú dices todas estas cosas. ¡Vaya! ¡Vaya! Ni tampoco bueno. se puede desnudar ni seguramente le pagarán tanto. Naturalmente, mucho. Envidia pues. Cochina. Naturalmente, bueno, ahora si no hay más aquí, yo sí hay dos personas en el público a las cuales he invitado, es decir, y que conozco claro. y he conocido de antes y que su opinión me merece en estos momentos una atención especial, puesto que sí quiero que incidan en el programa por dos razones. Una, porque ustedes han dicho que ya no el guión no lo exige y todas esas cosas. Yo soy ignorante en el tema y he buscado a alguien cuyo conocimiento es notorio. Es decir, don Diego Galán, ¿está usted por ahí? Es usted crítico de cine y experto en cine, ha hecho programas sobre cine. ¿Cuál es la situación actual? ¿Exige el guión desnudarse a las actrices? Supongo que si la película es buena, sí lo exige realmente, como exige que se vea un desayuno, que salga un caballo, que haya un piso, que haya unos personajes. Cuando el guión no lo exige es que la película es espantosa, es mala, pero es mala no por el desnudo, es mala por todo lo demás. Yo no utilizo un criterio moralista con respecto al desnudo sí, desnudo no. Si es normal y la película está bien, perfecto, igual que todo lo demás, como un valor más de la película. Me parece que todo este tinglao analizando el desnudo desde un punto de vista moralista pertenece a una época que no es la que estamos viviendo en este momento. Lo que es lamentable es que no se desnuden también los señores, las señoras, los niños, que haya una cierta normalidad en esto, porque la película lo exige, porque la película es buena, simplemente. Vamos. Qué curioso, señor Galán, y perdón el acoplo de sonido, qué curioso que la palabra ha citado desnudarse los hombres, ¿no? Sí, claro. Bueno, que la haya dicho un hombre desde el público y que sí, ninguna de las, de las mujeres aquí presentes... Que no queda con las ganas. Ah, pues venga, adelante, adelante. Ay, yo no tengo ninguna gana de ver a ningún señor de desnudo. Ya, pero vamos a ver. Vamos a ver el tema, es decir, quizás se nos puede acusar de muy parcial, puesto que hemos traído a ocho bueno, mujeres. Pero, efectivamente, pero hay que partir de una base, y es que normalmente las industrias de cine están dirigidas por hombres, y entonces lo que quieren es ver a mujeres desnudas. Por supuesto que debería de haber una igualdad de desnudarse los hombres y las mujeres, y los niños, y todo el mundo, si es que realmente el guión y la historia lo exige y es bonito y todo esto que se puede hacer. ¿Tienen ustedes un actor en el público? Lo tengo que... Tal como están las cosas, uno ya no sabe si es el señor Deza, ¿verdad? O el señor Poncela. Ahí lo tienen, pueden preguntarle si se ha desnudado alguna vez o si... Sí, se ha desnudado y bueno, muy bien, por cierto. No tengo más que remitirme a Gozos y Sombras, donde había una escena amorosa. Y bueno, yo no tenía que salir desnudo, más que se suponía que habían hecho el amor, él y ella, y entonces estábamos desnudos, pues más o menos por aquí, ella un poco más recatada. Entonces a mí se me veía un slip un poco, entonces el operador me decía, pues ese slip se te ve un poco, y un poco más abajo, un poco más abajo, y al final acabé sin slip, en pelotas, en la cama. Pero vamos, no hacía mucho frío, era agradable, no sé, el ambiente también. En cuanto a las consideraciones sobre el desnudo, tal como se están estableciendo aquí, es que siempre, antes, ahora y creo que después, me parecen absurdas. No en cuanto a lo que han dicho ciertas personas de los combatientes, pero
Absurdo, absurdo. Y lo que tú has dicho también me parece. No, ¿qué va? ¿Qué va? Es decir, que yo, por ejemplo, mientras estaban aplaudiendo, yo he oído, y perdóname que ha sido el señor Hermida quien te ha preguntado que entre en esta oportunidad que tú me das. Le he oído entre los aplausos a la señorita Cantudo decir de que es que resulta que Blacky es facilísimo que lo diga, porque como a los hombres no les pide que se desnuden, es que a mí me importa un comino desnudar. Es que yo no he dicho eso, señor. Es que yo no he dicho eso, que a los hombres no le piden que lo desnude. A ver si tiene usted un poco más de oído. No, perdón, me ha parecido, he dicho. Ah, bueno, es decir, pero no lo he dicho. Que el juzgado dice sí o no, pero ocurre que a mí me es indiferente totalmente desnudarme que no desnudarme. Pero naturalmente, siempre que mi desnudo. Pero es que la casualidad es que no te lo han pedido nunca. Mi espléndido desnudo, naturalmente, sea bien pagado. Oh, señor. Oh, señor, por favor. Entonces, no. Es decir, que mi actitud con respecto al desnudo no es de un puritanismo ni de un pastel, como he dicho antes, que se ha presentado. Ya, un momento. ¿Ustedes quieren seguir oyendo al señor Blacky? No, yo no. Bueno, si no quieren oír oyendo al señor Blacky, tienen la oportunidad de marcharse. Si quieren quedarse, el señor Blacky se tiene que callar. No tiene por qué marcharse. Naturalmente. Muy bien. Por parte de ese señor, que no sabe qué. Correcto. Sí, pero el problema del desnudo no es como tal lo estás planteando. El problema del desnudo es un problema de educación. ¿Me dejas un segundo? Un segundo. Por favor, me interesa mucho tu opinión. Que se siente el señor Blacky. Adelante, un micrófono para el señor, por favor. Un segundo, que te van a dar un micrófono. Un segundo. Sí, claro que me lo den. Sí, es para que te den el micrófono. Un poco más para allá, por favor, para que te pueda sacar la cámara. Un poco más para allá. En principio, mira, yo estoy hablando porque de cierto modo me siento un poco ofendido por la intención que le está dando a Blacky. ¿Cuál es tu opinión? Él manifiesta una serie de opiniones que deben ser muy respetadas, porque tú como moderador debías haber enfocado el programa como desnudo desde otro punto de vista muy distinto. Dame a nivel artístico. Adelante. Sino a problema educativo. Adelante, si tienes la oportunidad. Y quizás. Para manifestar este punto, esas mujeres que hay ahí no sirven para nada. Sirves tú, que eres muy guapa, ¿verdad, guapo? No te pelaría. Otro que nos falta el respeto. Un momento. Un segundo. Recuerdas, como quieras. Es decir, recuerdo que te hemos dado la oportunidad. Y entonces las señoras quieren levantarse e irse si el asunto continúa así. Entonces, tengo dos opciones. Ya esto entra dentro. Que me vaya yo, que se vaya. No, te equivocas. Yo no soy. No te lances, que no son opciones. Una de dos. Pues saben ustedes lo que vamos a hacer. Es decir, mis queridas amigas, adorables amigas, todos les adoramos. Gracias por haber estado aquí. Señor Blacky, adorable Blacky, gracias por haber estado aquí. Y aquí, con gracias a todos, termina esta noche un poco anticipadamente el programa. Pero si ustedes quieren dar su opinión, es decir, escriban a su turno y ya saben. Gracias a todos y continúen hablando, por favor.